bueno, esto es un proyecto que nació realmente hace 4 años. Todas las personas que ustedes ven aquí son docentes de los colegios oficiales del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla. ¿Cuántos profesores? Bueno, ahora mismo tenemos una cumbiamba que tiene 60 personas, 30 parejas de cumbia. Tenemos un grupo de 20 mujeres de Garabato y 20 mujeres de Negrita Puloy, pero ellas están desfilando hoy en la 44. ¿De qué manera se complementa la educación con el carnaval? Muchísimo. Mira, nuestro lema es yo amo enseñar y bailar, porque somos unos convencidos de que a través de la educación y la cultura realmente se puede cambiar una ciudad y un país. Y ustedes con su ejemplo pues también invitan a sus alumnos a que se sumen a la fiesta. Por supuesto, además de que digamos permanece viva las tradiciones culturales de nuestra región, también enseñamos valores a través de esto, a través del cuidado personal, de cuidar nuestro cuerpo, de ejercitarnos, que hace parte obviamente también de educar a los niños de hoy. También les enseñamos que no hay que tirar basura, por lo menos nosotros vamos tomando el líquido, pero siempre lo vamos recogiendo. O sea, es una parte educativa que también va ligada con la cultura.